corazón. Hola. Gracias. De nada. A ver, ¿qué es? Joder, no se puede coger la mierda esta con esta mano. Encima tengo dos manos derechas. ¿Lo has visto? ¿Qué vas a hacer después? Pues he quedado. ¿Sí? Sí. ¿Con tus amigos? No. Oye, no hace falta que me mandaras el mensajito aquel, ¿eh? ¿Lo que te echabas, no? Pues no, no hace falta que me lo mandes. Es que... está pensando mucho sobre lo que pasó. Ya, yo sé que ha pasado 2 años, pero no, ¿eh? Bueno, pues precisamente porque han pasado 2 años, pues... pues me parece que ya te lo he dicho más de una vez, no es la primera vez que te lo digo. Sí, pero la gente cambia. Igual que yo he cambiado, tú también puedes cambiar de opinión. Y aparte que no estamos juntos, que no me mandes mensajes, que no hace falta que me llames. Que ya sé que me quieres, yo también te quiero. Hemos estado 2 años juntos, pero... joder. Que es que me agobias, tío. No te lo quería decir, pero... no sé cómo... no sé. Diana, tía, no puedo agobiarte. Ponte ahí, que no dejas pasar a la gente. Llamas ahora, que estoy súper bien. Joder, yo también estoy súper bien, te lo estoy diciendo. Pues no me mandes mensajes. Entonces es que no estás tan bien. Joder, ayer, por ejemplo, era el cumpleaños... Métete los pelos, que se te están saliendo los pelos. Joder, ayer, por ejemplo, era el cumpleaños de Rodrigo. A ti te cae bien, Rodrigo, y no te llamé, tío. Ya, pero es un amigo tuyo al que yo ya no veo porque ya no estoy contigo. ¿Entiendes? Que es que no duermo, tío. Estoy a las 3 de la mañana, mensajito. En trabajo, mensajito. Joder, sabes que duermo. A veces no te lo cojo, ¿eh? Y sé que me estás llamando tú. Hola, un 2x1 para el zoológico. Fue el mejor año de mi vida. Eso no, para ti también, lo sé. A ratos. No sé si te das cuenta, pero a ratos. ¿Eh? Porque no solo han sido ratos. No solo han... ¿Te ha gustado eso? ¿Qué te hice? ¿Qué te hice? Pues que me... mira, o sea, no me hagas que te lo repita, por favor. Que es que no es una vez, son 2, son 3, son 4. Joder, reconócelo, tío. Y déjame en paz ya. Que tengo una vida nueva, tengo un trabajo nuevo y no puedo empezarlo porque tú no me dejas en paz. Yo pensaba que me habías llamado porque quería... Pues no, y además estoy con otro. Pues mira, perdona que te lo diga así, pero... ¿Cuánto llevas? 4 meses. Hola. Sube. Levántate la cabeza que se te está cayendo. Toma. Yo no te lo quería decir así, pero es que te pones muy pesado. Y además, mira, no a lo mejor si nadie. Te lo digo me dejas un poco en paz. No estás con nadie. Y mira, el otro día... Eso es mentira, eso me lo estás diciendo para que te dejes en paz. Bueno, pues si no te lo crees en un rato... Sí, Diana, te si conozco. No... Bueno. Hola, ¿qué tal? ¿Te ha gustado el juego? Tenga, 2x1 para que vuelva. Gracias. Si no te lo crees en un ratito te vas a enterar, o sea que... ¿En un ratito? Hola, 2x1 para el juego. Hola, buenas. ¿Y con quién coño estás? Pues... con mi jefe. ¿Con qué jefe? ¿De agencia de publicidad? Sí, con este. ¿Con Fausto? ¿Para qué coño me traes? Pues para ver si te das cuenta de una puta vez. No, ¿para qué coño? De... ¿Para qué me dices? ¿Pasar el ridículo delante de tu nuevo novio? ¿Que no has traído? ¿Para qué me traes? Que no es ridículo, mira cómo voy yo. Sí, pero tu cabeza está derecha, la mía está así. Con dos manos derechas, tío, mira las manos, que tengo dos manos derechas. Esta puta mierda. No te lo quites. Por culo. Joder. Como venga te va a echar la bronca, ¿eh? Porque te has quitado los guantes. ¿Así me va a echar la bronca? Sí. El gorila de tu novia. Que ya no estamos juntos, Pedro, ¿entiendes? Que te busques una novia o que te busques un ligue. Me vas a decir que te lo pasa mejor con él que conmigo.
Pero que no me tienes que por qué estás preguntando esas cosas, que yo ya no estoy contigo. ¡Que no me toques! ¡Que no me toques! Y ponte ahí. Ahora no viene nadie. ¡Que no me toques, tío! ¡Joder, que me dejas en paz! Hola, ¿les ha gustado el sol? Hasta luego. Gracias. Yo no estoy... Prométeme que... Vale. Pero tampoco me interesa si estás... Ojalá estuvieras con alguien. Yo... Venga, 2x1 para que vuelva. Pero cuando me masturbo yo sí pienso... Joder, no me digas esas cosas, tío. Joder, pues... Eres un cerdo, encima... ¿Qué dices? Que sepas que no, ni te voy a responder a los mensajes, ni te voy a responder a las llamadas, ¿vale? Que eres un victimista. ¿Qué victimista? Eres un victimista. A ver, 2x1 Hola, para 2x1 para el zoo. ¿Es verdad o no? ¿Me haces chantaje psicológico o no? Pero como víctima, ¿por qué? Pero si me has dejado tú, que voy a estar contento. ¡Ah, bien! No, no, evidentemente pero... no, coño. Bueno, pero si no quiero estar contigo, tendrás que aceptarlo, digo yo. Igual que si tú no quisieras estar, perdona, estar conmigo... No, perdona. Sí quieres estar conmigo. Lo que pasa es que tienes miedo porque piensas que me voy a seguir drogando cada fin de semana. Día sí, día también. Claro que no, claro que no, claro que no. Si tienes unas ojeras que te caen hasta la barbilla. Joder, porque ayer fue el cumpleaños de Rodrigo, te lo acabo de decir. Vale, ¿y qué? Da igual, el cumpleaños de Rodrigo. Espérate, ¿quieres que le llamemos? ¿Quieres que le llamemos? Vale, llámale. ¿Tienes aquí tu móvil? No, no tengo el móvil. Es que no me queda saldo. Como siempre no te queda saldo, no tienes ni un puto duro. ¿Estás trabajando? No, que me lo ha dicho tu madre. Mira, estoy trabajando. Bueno, porque te doy yo el curro, si no, vamos. Estarías por ahí de picos par, bueno, lo que quieras, pero... No, bueno, estoy metido en un negocio que me está yendo bien. ¿No? ¿Ah, sí? ¿Cuál? Hombre, no te lo puedo decir. Que se le cae la magia. Con Rodrigo. Ah, vale. No, es que no hace falta que me lo digas porque ya lo sé. No, no, pues no es lo que te crees. ¿Eh? Bueno. Estamos trayendo coches de Alemania. Si no... No, estamos trayendo coches de Alemania. Ya llevo 3 viajes. Seguro que son robados. No, no. ¿Qué dices? Los compramos allí de segunda mano y los vendemos aquí. ¿No has visto el coche con el que he venido? ¿No lo has visto? Pues no. Joder, he venido con un Audi. ¿No has visto el Audi? No. Un Audi negro. Me lo he comprado con este sueldo. Bueno, sueldo. No es sueldo, es porcentaje. Hola. Hola. Toma, 2x1 para el sol. ¿Tienes agua? No, no me creo. ¿De verdad estás con Porque pensaba que necesitabas el curro y tenía que decirte un par de cosas. Y así me dejas en paz. Ahora me quedan 5 horas aquí. Con el puto gorila ese. Que no le ves. Si hasta luego al descanso no va a venir. Hasta el descanso no va a venir. Y además no hace falta que le veas. Te puedes marchar y luego el puto Tonito cuando le digo, ¿puedo ir a tomar café? Y dice, no, vamos a empezar ya. Joder, faltaba media hora, me da tiempo de un puto café, coño. Que no he dormido. Ah, pues habernos salido. Era el cumpleaños de Rodrigo, tía. Bueno, pues, teníamos pues muchas ahora, cosas que celebrar. Pues ahora no te quejes de que tienes sueño. Puta. Y si no, no haber aceptado el curro, sabías que era hoy y que era el cumpleaños de Rodrigo. Joder, sabía que era, pero... Ya estoy con los guantes. Déjale, que tenía calor. No pasa nada. Tengo dos manos derechas. O sea, me has dado dos manos derechas. ¿Qué querías, reírte de mí? Tengo dos manos derechas. Con eso, ¿cómo puedo? Que te lo voy a enseñar. Fox, te dije que no curraba, que no venga. Pero me lo recomendaste, mira, tú, se me ha venido. Mira, dos manos derechas. Te las pones. ¡Dos manitas derechas! ¡Idiota! ¡Meta! ¡Ita! ¡Ahora estáis, coño!
coche, moto. Diana. Puta. ¡Peta! ¡Ahora me quedo con la... con el puto traje! ¡Jódete! ¿Dos por uno para el shop? ¡Vete! Olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta. Mira mis ojos, mis manos, mis labios que no te desean. Estás viniendo, ya lo sé. Vete. Olvida que existo, que me conociste y no te sorprendas. Olvídate todo, que tú para eso tienes experiencia. Todo que tú para eso tienes experiencia. Todo que tú para eso tienes experiencia.